Los bomberos de Aguachica se encuentran en cese de actividades debido a que reclaman a la alcaldía el pago de la sobretasa bomberil. Como tal estamos dispuestos a atender cualquier emergencia, pero nos hace falta los recursos para poder sostener operativamente el cuerpo de bomberos. En estos momentos, pues, como ven ustedes, aquí están los bomberos. Nosotros somos unas personas del común, normales, que necesitamos nuestros recursos para poder pagar nuestras deudas y pues para eso venimos. Estamos 24/7 sirviéndole a la comunidad. Como tal, la sobretasa bomberil es un recurso destinado hoy específicamente para los cuerpos de bomberos y eso pues es lo que en estos momentos estamos exigiendo, que nuestros recursos lleguen para poder cubrir estas necesidades que tenemos, como son la planilla asistida, para nosotros poder atender una emergencia. Con nuestros recursos propios hemos, estos 5 meses que ha pasado el año, hemos atendido 148 emergencias. Bueno, para poder llegar a estas cese de actividades, pues yo he agotado todo el recurso. Se ha notificado a la Dirección Nacional de Bomberos, a nuestro señor alcalde se le llegó un documento donde pues le dan a conocer, que en el comunicado lo di a conocer, donde como tal es pues él es el responsable si llega a pasar cualquier calamidad como primera autoridad. Que en realidad nosotros somos el ente que estamos las 24 horas disponibles para cualquier eventualidad, prestos a atender esas necesidades que tiene nuestra población, así como ellos dan esos recursos para que sean dirigidos al cuerpo de bomberos, no pueden detenerlo. Nosotros hemos dado ya culminación a las últimas estancias que hemos realizado. No nos hemos volado nosotros el conducto regular, lo dimos a conocer aquí ante la comunidad con bomberil, le hemos dado a conocer a nuestra delegación departamental, al delegado departamental, a nuestro coordinador, lo hemos dado a conocer a nivel del departamento y ahí nos tocó por obligación, por estas necesidades dispensiosas que se están presentando, emanarlos directamente a la Dirección Nacional de Bomberos y dar a conocer a la Procuraduría lo que está sucediendo y aconteciendo con el cuerpo de bomberos. El señor alcalde dice que nosotros somos ilegales, pero yo le preguntaría al señor alcalde si somos ilegales, ¿por qué él hizo convenio con el cuerpo de bomberos en el año del 2020 y el 2021? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es el motivo que presente esos precedentes que se vienen atenuando ante el cuerpo de bomberos voluntarios? Nosotros en realidad tomamos esto como unas represalias personales, pero no lo ve en calidad de institución, que mire que la 1523 lo dice muy bien, la responsabilidad que tiene como él, como mandatario, como primera autoridad del municipio, que él no puede tomarse de una forma inarbitraria, retener esos dinero porque está colocando en riesgo a nuestra ciudadanía. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.